Hola, 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 ¿cómo les va? Tengan todos muy buenos días. Bueno, otro programa más de Palabras Mayores. Qué alegría poder tener este ciclo hasta diciembre junto a ustedes. Sí, y que ustedes estén allí. Ya les habíamos contado en los programas anteriores que íbamos a dividirnos en varios, en varias ediciones, un informe, una guía que publicó hace poco el Ministerio de Salud Pública llamada Guía de Fragilidad para Personas Mayores. Una guía muy útil para tener en cuenta, tomar y seguir. Exacto. Así que tomen nota, no dejen de tenerla en cuenta. Exacto. Aquí la tercera parte. Uruguay y su escenario demográfico tiene un enorme desafío hacia el año 2050, cuando el 22% de la población será mayor de 65 años y superará en número a los menores de 15 años. Las personas mayores de 80 años son quienes crecen más aceleradamente en proporción sobre envejecimiento, así como las personas centenarias que, con base en el último censo, se considera actualmente son unas 1.300 personas. Si bien en nuestro medio no existen sistemas de información sobre el tema, estudios internacionales establecen que los adultos mayores frágiles constituyen entre el 10 y el 27% de los mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 80. Ello implica consecuencias en todo el sistema de salud, que aún se organiza sobre la lógica de cuidados agudos, los que son episódicos, fragmentados, sin continuidad ni por grupos de edad ni por patologías crónicas, con escasa rehabilitación o accesibilidad limitada a estas intervenciones y sin articulación con los cuidados sociales, los que también son fragmentados, no coordinados, con prácticas que reproducen la fragmentación en prestaciones sanitarias. Es importante considerar el impacto de este problema en la calidad del gasto en salud y en el propio sistema de salud, que requiere de una adecuación que desarrolle la coordinación sociosanitaria, contemplando a la fragilidad desde la normativa hasta el desarrollo en territorio, ya que se trata de usuarios en los que la coordinación de servicios y tipologías son relevantes, como por ejemplo, como podemos apreciar en varios ejemplos. El 19,6, casi el 20% de la población frágil, da cuenta del 46% del gasto sanitario, lo cual demuestra la importancia del tema en la gestión de los sistemas de salud, en la calidad del gasto sanitario y en la necesidad de una coordinación sociosanitaria y de desarrollar modelos de atención integrados. Una de las consecuencias de la fragilidad es la dependencia, que supone la necesidad de ser ayudados o asistidos por terceros en actividades básicas de la vida diaria y de autocuidado como alimentarse, higienizarse, vestirse, movilizarse. La función y costo de los cuidados en nuestro modelo de familia recae en las mujeres y ello supone múltiples consecuencias como impactos sociofamiliares. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es un síndrome geriátrico caracterizado por una menor reserva funcional y homeostática que incrementa la probabilidad de consecuencias adversas en la salud de las personas mayores. Ello incluye mayor probabilidad de discapacidad, mayores ingresos y reingresos hospitalarios y consultas en emergencia, peor pronóstico de cualquier enfermedad crónica, cualquiera sea su estadio, peor pronóstico en actos anestésico-quirúrgicos, estadías hospitalarias más prolongadas, no asociadas a la edad cronológica, menor potencial de alta, mayor posibilidad de ingresar a establecimientos de larga estadía para personas mayores conocidas con el nombre de LPEM, alta de una hospitalización, mayor probabilidad de deterioro cognitivo, de dependencia y de muerte. En los próximos capítulos vamos a seguir conociendo más de esta guía de fragilidad que ha emitido el Ministerio de Salud Pública. Hay más sobre esta guía de fragilidad, Alison. Prometemos para el próximo programa y tal vez para otro más hacer un informe completo con esta guía
que dio a conocer hace poco la autoridad sanitaria de nuestro país. Algo muy importante a tener en cuenta. Sí, claro, porque a veces son cosas que no advertimos y que están allí latentes. Bueno, ¿y qué otras novedades tenemos para este bloque? Bueno, estuvimos conversando por Zoom, porque el programa se ha vuelto internacional, Fernando. Sí, señor, tenemos entrevistados de todas partes, como has visto, de Chile, de Brasil, de Argentina también. Sí, sí. Y bueno, gracias a la tecnología, entrevistamos a Belén Ortega, que ella justamente lo que hace es capacitar a personas mayores que quieran continuar su actividad laboral luego, o sea, como freelance, ¿no? Una luego nueva modalidad que hay, o para captación de clientes, para que ellos mismos puedan continuar trabajando en sus profesiones y asesorando a empresas luego del retiro. Perfecto. Muy interesante todo lo que dijo Belén, así que vamos a verlo. Hola Ali, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Contanos, Belén, sobre tu proyecto. Vos estás trabajando con personas mayores desde un asistente virtual. Exacto, hace 10 años que tengo una agencia de asistentes virtuales, donde uno de los propósitos que tiene la agencia es generar puestos de trabajo para personas mayores de 40 a 50 años. Y a su vez tengo una academia donde la formo para que puedan emprender por su parte y puedan generar su modelo de negocio y trabajar desde su casa y continuar con esto de lo que tiene que ver con la evolución de la secretaria. Lo que antes era una secretaria de oficina, hoy es una secretaria que tiene su nuevo modelo de negocios. Contanos un poco en qué consiste puntualmente. Básicamente, un asistente virtual, un asistente online, es aquella, esa evolución de la secretaria que era antes, que trabajaba en una oficina, que hacía tareas administrativas, tareas de atención al cliente y que reportaba a un jefe. Hoy, con la fundación de la agencia, lo que hicimos fue que las personas puedan trabajar bajo la nueva modalidad que existe, freelance, que puedan trabajar desde su casa, que sean dueños de su negocio y que puedan tener una cartera de clientes trabajando de aquellas habilidades que hicieron toda su vida y que les gustan. Es una elección. Es poder trabajar de aquellas habilidades, de aquellas tareas que hicieron durante toda su vida con una gran experiencia y muchos skills que son fundamentales a la hora de atender a los clientes y que puedan elegir esos clientes para poder trabajar en el día a día sin necesidad de que sea un jefe, sino que sea un cliente. Soy una prestadora de servicios para una empresa en el área administrativa, en el área operativa o en el área de atención al cliente y pueden apuntar a pymes, a emprendedores, a autónomos, a grandes empresas. La verdad que no tiene límite y tampoco tiene frontera, que es lo más importante. O sea, a ver si entendemos todos bien el proyecto. Una persona mayor se puede inscribir en la plataforma y oficiar de asistente virtual desde su casa, desde esta nueva modalidad home office, para una empresa que lo desee, que puede estar tanto en Uruguay como en Argentina como en cualquier otro país de Latinoamérica. Exactamente, exactamente. Una persona puede salir a buscar clientes a través de distintas estrategias que enseñamos en la academia y puede tener clientes acá, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa. De hecho, yo tengo muchos clientes, yo estoy en Argentina, pero también tengo clientes en Chile, donde hasta le manejamos el WhatsApp, hacemos el soporte de atención al cliente de WhatsApp de una empresa o de una pyme. Y estando cada uno con mi equipo de trabajo, estamos cada uno en sus casas directamente. Y todo lo hacemos a través de lo que son las aplicaciones, que justamente dentro de la formación enseñamos todas las aplicaciones. Si una persona mayor quiere trabajar y oficiar como asistente virtual, volcando toda su experiencia también, ¿no? De sus años, todo lo que ha aprendido a lo largo de su larga carrera, en una empresa tanto emergente como en una multinacional, ¿cómo podría hacerlo, por ejemplo? Si alguien que esté mirando el programa quiere anotarse para seguir trabajando o para tener un ingreso extra, un trabajo extra. Se pueden anotar en agencias, como en la agencia de asistente online, donde nosotros vamos tomando bajo modalidad freelance o primero pasantías para que poder ir entrenándolos y nos becamos dentro de la academia. Se pueden formar como asistentes virtuales donde yo les enseño a crear el modelo de negocio y en 3 meses ya salen para salir a buscar clientes. Pueden ser en plataformas que existen actualmente donde uno puede aplicar, donde carga su perfil como en las redes sociales y puede aplicar. En la realidad es que uno puede anotarse en la agencia de asistentes virtuales como en la de asistente online y puede aplicar para poder trabajar de forma freelance con nuestros clientes o a través de pasantías donde los becamos para formarlos y entrenarlos.
se pueden formar como asistentes virtuales en 3 meses, bajo modalidad virtual, como siempre, y ahí en 3 meses yo les enseño a tener su modelo de negocios para que puedan salir al mercado internacional y poder ofrecer sus servicios de acuerdo a lo que quieren, de acuerdo a las experiencias que tienen, donde los voy entrenando. O también pueden aplicar en distintas plataformas, que en esas plataformas se cargan su perfil como si fuese una red social y van aplicando a distintos trabajos que hay en demanda a nivel mundial de acuerdo a los skills que vaya teniendo cada uno. ¿Cómo se te ocurrió implementar esta idea? ¿Cuál fue la inspiración? La inspiración fue mi familia, porque hace 10 años mi mamá tenía 50 años, se quería reincorporar en el mercado laboral. Ella había sido secretaria de directorio de un importante banco, tenía toda la experiencia, todo el conocimiento, dejó el banco para criarnos a nosotros como ama de casa, y cuando se quiso reincorporar, porque nosotros ya habíamos crecido, en Argentina no la tomaban por la edad, ni siquiera le preguntaban los conocimientos que tenían. Le decían, ¿tenías más de 45, de 50? Hoy en Argentina más de 40. No, no podés. ¿Por qué? Porque sos grande. Eso lamentablemente sigue ocurriendo. En Uruguay también ocurre, en Argentina como vemos y probablemente en otros países de América Latina. Lo cual está mal, porque es hacer hincapié en el edadismo y eso no tiene nada que ver. Y que hay una creencia, yo ahí tengo una opinión muy personal, que yo contrato gente que sea mayor que yo. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia que no la tiene nadie y tienen unas habilidades que yo admiro y que yo potencio a que salgan al mercado. ¿Por qué? Porque admiro toda la experiencia que tuvieron y todo lo que tuvieron que pasar, que aprendo día a día de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que tienen que tener una oportunidad en el mercado laboral, y el mercado laboral, sea modalidad freelance o sea modalidad bajo relación de dependencia, porque hoy en el mundo de hoy hay distintas modalidades a comparación de antes, se merecen una oportunidad. No los tienen que descartar a nadie, ni por condición, ni por edad, ni por nada, porque todos tienen una gran experiencia y creo que se merecen tener una entrevista y decir quién sos y qué haces, y con ese quehacer salir al mercado laboral y poder tener su propio negocio. Exacto, y poder eso mismo que vos decís que es tan fundamental, el tema de la reinserción laboral, que tenemos un gran debe a nivel social. Totalmente, y yo creo que a nivel social siempre las empresas van buscando por, porque tiene 20, entonces sabe más. No, yo tengo alumnas, y el otro día, de hecho, se acaba de recibir en mi academia una alumna, 68 años, la admiro porque salió a buscar clientes, se formó en 3 meses de manera espectacular, y hoy ya tiene 5 clientes, en menos de 6 meses. Y eso también es parte de reeducar a la sociedad, de que la edad es una creencia. Yo, opinión personal, para mí la edad es una creencia, porque la verdadera edad está en el espíritu y en la mente, en lo que uno hace y de cómo vive la vida. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Belén, por tu participación en el programa en el día de hoy. La verdad que nos has dejado un conocimiento y una visión de la vida también muy rica. Esto de que la edad es una creencia es así. Hay personas que son jóvenes y se sienten más grandes, y personas más grandes que se sienten jóvenes. Así que es totalmente. Y gracias por tu proyecto también, porque son pocos las empresas que dan herramientas para que las personas mayores puedan realmente volver a reinsertarse en el mercado laboral, que es un gran debe que tienen muchas empresas. Y bueno, como podemos ver, pasan tanto en Argentina como en Uruguay y como en otros países de América Latina. Así que como sociedad tenemos también que hacer hincapié en esto, en que si una persona mayor realmente quiere seguir trabajando, que pueda hacerlo y darle las herramientas para que eso suceda. Así que muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias a ustedes y un beso grande para todo Uruguay. Bien, amigos, seguimos adelante y tenemos otras novedades, Alison. Sí, estuvimos conversando con la arquitecta María, que ella es de Hogar Más Amado, donde hacen que las personas que viven en sus residencias tengan un espacio más inclusivo. ¿Cómo se llama el lugar? Hogar Más Amado. Adivinen cómo es el apellido de María. Bueno, bienvenida, María, Palabras Mayores. Muchas gracias.
Contale a la audiencia cuál es tu profesión. Bueno, yo soy arquitecta, soy diseñadora de interiores y ahora estoy con este emprendimiento que me fascina, volcada a adultos mayores. Así que bueno. ¿Cómo se llama el emprendimiento? El emprendimiento se llama Hogar Más Amado. ¿De qué se trata? El emprendimiento trata de poder ayudar a las personas de más de 60, en especial mujeres que están atravesando una situación de cambio, ya sea por motivos de separación, cambios en los vínculos familiares, divorcios o simplemente una situación de duelo que resulta muy movilizador para la persona, poder generar un cambio positivo y activo en sus hogares, de cara a esa nueva etapa que van a transitar y que es bueno tener un apoyo y una guía, un acompañamiento para adecuar su entorno a que les dé más independencia y más libertad en un futuro. ¿En qué consiste un hogar más amado? O sea, ¿cómo se crea, cómo se constituye? Bueno, Hogar Más Amado busca justamente trabajar en adaptar, de poder mejorar desde el equipamiento, desde los espacios, para tener una mayor independencia en cuanto a movilidad, a cuanto a las rutinas diarias, que el hogar no sea una dificultad o un problema a la hora de encarar y disfrutar de los pequeños placeres, de la familia, de poder viajar, de poder hacer todas las actividades. Y adecuar y adaptar a la casa a las propias necesidades que van cambiando con el tiempo. Nosotros vamos cambiando y nuestra casa es necesario ir adaptándola, cambiándola para que nosotros nos podamos sentir más a gusto. Sería la adaptabilidad de los espacios para las personas mayores. Exacto. Y, por ejemplo, ¿en qué lugares, en todos los proyectos que vos has trabajado hasta el momento, en qué lugares son los que crees que deben ser más adaptados que otros? Por ejemplo, ¿se necesita una mayor adaptación en el baño que en la cocina o en la habitación que en el living, dentro de tu experiencia en proyectos? Bueno, en realidad cada persona es un mundo y tiene necesidades diferentes y eso es una de las cosas que abordamos en nuestro proyecto. Es un estudio y un trabajo conjunto de co-creación con la persona, porque entendemos que nosotros podemos tomar ciertas decisiones técnicas, pero la persona tiene que estar involucrada de algún modo en esa toma de decisiones todo el tiempo. O sea, nosotros acompañamos en la toma de decisiones a partir de un diagnóstico real y una mirada interior de esa persona, de cuáles son sus necesidades, porque cada persona tiene sus rutinas, sus actividades, sus gustos y lo importante es poder leer y entender y comprender cuáles son esas necesidades claves. Sí, hay cuestiones que son técnicas y que nosotros podemos ayudar para favorecer y de algún modo permitir o generar una seguridad en la persona que habita, que es, por ejemplo, los baños son el lugar más peligroso de la casa, es donde se produce mayor cantidad de accidentes en cualquier edad, no solo en las personas de más de 60, sino en las personas jóvenes. Yo he experimentado algunas situaciones que fueron peligrosas porque nos podemos caer, porque nos podemos desmayar y nos golpeamos y son superficies duras donde nos podemos golpear, o simplemente ya pensando en que la apertura de la puerta es hacia adentro y si nos pasa algo, cómo nos pueden ir a auxiliar. Entonces, el baño es un lugar donde es clave poder actuar en poner algunas cuestiones de seguridad. Y luego la cocina también es un lugar que es importante trabajar, que los muebles sean accesibles y que les dé seguridad a la persona poder trabajar en ese espacio y también a los seres los seres queridos, ¿no? Porque siempre también el actuar en nuestra casa y poder transformarla les da seguridad a los que nos quieren de que nosotros estamos
de una manera cómoda y segura, ¿no? Y con cierta independencia, porque es importante mantener la independencia y mostrarle a la familia que nosotros podemos ser independientes en nuestro hogar sin estar expuesto a cualquier accidente. Y bueno, y esa es la idea. Hay un montón de baterías de posibilidades que se pueden trabajar en el hogar, desde poner tecnología, incorporar tecnología como para que desde el teléfono podamos manejar ciertas cuestiones como la iluminación, las cortinas, calefacción, climatización, un montón de cosas que algunos ya lo están incorporando y está bueno poder detectar cuáles son las necesidades y las posibilidades, algo que es importante. Que también en nuestro trabajo apuntamos es, bueno, dar una solución personalizada también a las posibilidades de la persona, a la capacidad de inversión que tiene y a sus gustos, ¿no? Y a sus rutinas, ¿no? Detectar cuáles son esas rutinas, cuáles son esas actividades que se incorporan nuevas como hobbies y que necesitamos un espacio que puede estar inutilizado y que se puede volver a reconvertir, refuncionalizar en otro nuevo espacio bien diseñado como para esa actividad. Contanos, ¿hace cuánto tiempo que comenzaste con este proyecto? Este proyecto es muy inicial. Nosotras trabajamos juntas con María Alejandra Simons. Arrancamos el proyecto hace muy poco. Estamos en un programa de PitLab y Endeavor que se llama Pensar en Grande. Y estamos en un proceso de desarrollo, venimos trabajando cada una en nuestra profesión, tanto en obras como en proyectos, como en diseño. Yo en particular trabajo en decoración y diseño de interiores también, desarrollando algunos equipamientos. Venimos trabajando y ahora nos estamos enfocando en esto que nos encanta, que es poder ayudar a las personas de más de 60 a tener una mejor vida, ¿no? Poder enfocarnos en mejorar su bienestar para vivir más y mejor, que es nuestro propósito, poder ayudar a eso. ¿Hay alguna persona mayor en tu familia que haya sido un referente para vos? Sí, mi madre es un gran referente que en estos días está cumpliendo años, cumple 75. Estela, así que le voy a mandar un beso porque la verdad que siempre... Le mandamos un beso grande para Estela. Sí, es un referente para mí y darla a ella que es activa, que tiene muchas actividades en el día y busca su bienestar en el hogar y en poder hacer las cosas ella misma, ¿no? Creo que hoy las personas mayores están en una, tienen una visión de quiero hacer las cosas por mí misma y tener las herramientas. Y eso es a lo que nosotros apuntamos con este emprendimiento, de poder dar esas herramientas y acompañar en esas cuestiones donde necesitan un apoyo más técnico. Y bueno, yo veo que es importante que las personas puedan hacer las cosas por sí mismas y decir yo puedo hacer esto o déjame a mí y que las personas, los seres queridos, como yo como hija, me quedo tranquila de que ella está segura haciendo lo que hace y en su hogar y con sus actividades. Así que eso me llena el alma, la verdad. ¿Cómo ves a la María de 80 o 90 años? ¿Cómo estás planificando tu vejez? Yo la planifico súper activa y súper positiva. Hoy por hoy vamos a vivir más de 80 años. Si pudiese más, tengo una familia longeva, así que creo que tenemos que ir cuidándonos a tempranas edades. Hoy tengo 39 años, o sea que tengo como 40 o más años de vida. Y me parece que llevar una vida de bienestar en todos los planos, desde lo físico, lo emocional, lo espiritual, es súper importante para encarar la vida, ¿no? Y el ir haciendo cambios en cada etapa de la vida, podemos ir haciendo cambios y cambios que sean siempre positivos.
muchas veces esos cambios parten de cuestiones que nos van pasando en la vida, desde el dolor o desde cosas buenas. Y bueno, y acompañar, estar acompañados y buscar esas herramientas que nos permiten hacer ese cambio de una manera positiva, ya sea en nuestro entorno, ya sea en nuestro ser interior o en nuestra situación laboral, como es mi caso, que estoy haciendo como un cambio, una búsqueda de un nuevo propósito de vida. Exactamente, María. Bueno, muchísimas gracias por participar en el día de hoy en Palabras Mayores. Muchas gracias y muchas gracias por esta oportunidad. Bien, amigos, seguimos adelante aquí en Palabras Mayores. Sí. ¿Y ahora con qué, Alison? Con María Alejandra Simons, que ella es psicóloga de espacios. Nos va a contar cómo la organización y la distribución del espacio puede ayudar a las personas mayores. Mira. Un tema muy... Y habló del Feng Shui también. Mira. Un tema muy interesante. Muchísima tener en gente cuenta. Tiene eso en cuenta. ¿Eh? Muchísima sí, gente. Porque... Y muchísima otra no. Sí, o pero sea, se trata de saber qué beneficios tiene. Sí, a ver, nos ayuda mucho sí. a todo lo que tiene que ver con el desplazamiento dentro claro, del lugar. Claro, claro. Sea hogar, sea oficina, sea sí, trabajo, sea lo que sea. Exacto. Muy bien. Contale a la gente, por favor, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo soy arquitecta, hace varios años ya, más de 15, y me dedico hace ya... desde el 2020 a lo que es el Feng Shui, biodiseño se llama, la integración de la arquitectura con el Feng Shui, la geobiología y la psicología de los espacios. Me formé con el arquitecto Meloni, que es un genio que da biodiseño hace ya más de 20 años en labor. Y realmente es una profesión que me encanta, o la arquitectura, porque bueno, justamente siempre me encantó trabajar con los espacios y atravesar digamos, justamente las posibilidades que tiene las adecuaciones espaciales y el vínculo con las personas. Contale a aquel que no conoce por ahí el Feng Shui, ¿de qué se trata el Feng Shui? Porque a veces lo hemos escuchado hablar, pero ¿cómo se aplica, cómo es y en qué beneficia a las personas mayores? Perfecto, cómo no. Nos beneficia a todos el Feng Shui tradicional, clásico, tiene muchas escuelas, hay muchas corrientes de alguna manera derivadas, pero que bueno, son técnicas milenarias chinas, que bueno, justamente lo que trabajan es en favorecer el mayor soporte, digamos el mejor soporte bioenergético de las personas en sus construcciones. Hay una máxima importantísima que justamente creo que para mí, o sea, fue como detonante de la importancia que tiene para integrar esto a la arquitectura, en el sentido de que las construcciones son más potentes a nivel bioenergético que las personas. Entonces, nuestra energía vital, o sea, no es más que la construcción en la que habitamos, sea una casa, sea un local comercial o donde sea que estemos. Eso lo podemos constatar cuando, por ejemplo, vamos a un local comercial o a un restaurante y elegimos una mesa y no otra, y nos estamos basando un poco en intuición, en otros planos del ser, que justamente el Feng Shui clásico trabaja en todos los cuerpos, no solo el físico, sino hasta el etérico vital, y emocional, mental. Entonces justamente hay un montón de factores que a veces son imperceptibles, que no son materiales y que justamente se pueden trabajar desde el Feng Shui. ¿Y cómo se adapta eso con la psicología de espacios para que justamente las personas mayores habiten en un ambiente estable y saludable? Bueno, justamente lo que hace la psicología de los espacios es el estudio de cuáles son las variables que hacen que nuestro cerebro, de alguna manera, nuestra percepción del espacio, nos permita sentirnos a gusto, con seguridad en los espacios y de manera confortable. Entonces eso ayuda a justamente cuando estamos haciendo un diseño y readecuación de, por ejemplo, la parte de mobiliario, por supuesto las personas mayores a veces dormimos mal, a veces nos sentimos en algún lugar como inseguro, pero no nos estamos dando cuenta que hay factores ambientales que son los que de alguna manera están repercutiendo en ese aspecto.
Entonces, bueno, la posición correcta de los muebles, de la cama, de la posición donde me voy a ubicar mi sillón para mirar la televisión, si estoy trabajando, voy a poner la computadora, cómo debo de ubicarme en el espacio para que mi cerebro se sienta a gusto, tranquilo y no genere alerta y entonces, por lo tanto, no me desgaste tanto, no me canse tanto y pueda estar en una posición más favorable para desarrollar las actividades. ¿Puede la psicología de espacios, por ejemplo, evitar caídas? No necesariamente, no me animaría a decir eso porque creo que en realidad tiene que ver más con otros factores que son un poco los que mencionaba también María, que tienen que ver con la ergonomía, con las distancias, con las ubicaciones de los objetos, pero sí con respecto a lo que puede ser la sensación de confort, de estabilidad, de tranquilidad, de seguridad y de dominio del espacio en las situaciones que estamos. Entonces, en conclusión, lo que nos brinda es un dominio del espacio mejorado. Exacto, es saber ubicar los muebles que vamos a utilizar. O sea, nosotros no proponemos hacer todo de cero, sino con lo que la persona tiene en su casa poder readecuarlo favorablemente. Muchas veces tenemos un montón de objetos, pero que en realidad están diseñados o ubicados por cuestiones estéticas y no necesariamente tenemos esa información, que es fundamental, para ubicar de pronto, como te digo, sobre todo las posiciones fijas de más permanencia. Contanos, ¿tenés alguna persona mayor en tu familia? Sí, tengo mis padres que tienen más de 70, que bueno, que son alucinantes, se trabajan y viven en el aire libre o en el campo, están súper integrados a las actividades, ya jubilados, pero haciendo nuevas actividades, o sea, súper activos. Y después un gran referente que ahora hace poco tiempo desencarnó, mi abuelo de 102 años y medio, Eduardo Neme, que realmente fue un gran referente en mi vida y una persona también muy pujante y lúcido hasta último momento, que realmente transformó mucho su vida y la de muchas personas, así que realmente también es una gran inspiración. Amo los abuelos, o sea, siempre tengo como una proyección de que comentaba, digo, o sea, desde chica, de imaginarme cuando se habla, así que bueno. Como justamente hablando de eso, ¿no? De cómo es el vínculo entre abuelos y nietos, ¿cómo fue tu vínculo con tu abuelo? Súper cercano. Yo soy una persona que desde chica siempre estuve muy vinculada con mis abuelos, con mis cuatro abuelos, incluso con mis bisabuelos. O sea, amo la genealogía, me encanta todo el tema de mi árbol genealógico, conozco todo lo que es las relaciones y bueno, creo que hay una incidencia importantísima en eso, ¿no? Digo, o sea, lo que nos podemos absorber y tomar de legado es impresionante. O sea, creo que la persona mayor es como en las sociedades justamente occidentales, creo que está eso de volver a poder mirar a las personas mayores con la sabiduría, con la capacidad de integrarse, digo, y incidir realmente en la sociedad toda, ¿no? Como de pronto la sociedad oriental sí lo tiene ya súper incorporado y bueno, y eso me parece alucinante. Yo he estado en Japón y en China y en lugares orientales, y realmente hay un valor de justamente eso, de lo que es la persona, el saber, la sabiduría, ¿no? Eso que no se consigue si no es con los años. ¿Qué te llamó la atención de Japón puntualmente cuando estuviste ahí? Bueno, Japón para mí es un lugar espectacular. Me llamó mucho la atención la relación que tienen ellos con la naturaleza, el vínculo que tienen además de conocimiento, digamos, de lo que son las leyes universales y el yin y el yang, cómo de alguna manera toda la sociedad sabe que si hace algo que de pronto no es positivo o no es lo mejor, eso va a volver. Entonces se cuidan también de tener acciones positivas para que tampoco se genere un karma negativo. Entonces eso hace un orden de alguna manera social muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es los supermercados. Nunca vi en ningún lado del mundo y con la arquitectura recorrimos todo el mundo casi. La caja, por ejemplo, registradora en un supermercado no está en la salida, sino en el medio del local. Y las personas, porque saben de que no está bueno robar ni llevarse las cosas sin pagar, van, pagan y después salen 10 metros atravesando tipo góndolas llenas de mercadería. Y eso es como una cosa que me llamó muchísimo la atención. Lo pregunté con un señor
y me explicó esto que te digo, justamente, o sea, ellos tienen tan presentes esa relación de causa y efecto que bueno, y así mismo también en lo que es, por ejemplo, el desarrollo de conocimiento, ¿no? O sea, ellos antes de desarrollar algo piensan en la interna qué es lo mejor, de qué manera pueden sobresalir, pueden desarrollar la solución a un problema, y recién si adentro de todo Japón no lo resuelven, salen a buscar afuera. Entonces eso me decía incluso el hombre, me decía, en Uruguay deberían ser un poco más así, y bueno, eso creo que es muy interesante. ¿Y respecto a las personas mayores? Y respecto a las personas mayores, ya te digo, creo que es impresionante cómo hay una veneración de alguna manera de justamente del saber que dan los años, ¿no? Y la integración de las personas mayores en lo que son los núcleos familiares y a nivel de la sociedad toda, como una persona justamente que se la oye, se la escucha, se la respeta y tiene un papel importantísimo en la sociedad. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por estar en el día de hoy con muchas nosotros y por haber ti. Venido al programa, compartir tus experiencias también en otros países. Muchas gracias. Saludos a todos y que pasen muy buen fin de semana. Bien, amigos, seguimos en Palabras Mayores y vamos a volver, Alison, a algo que ya habíamos compartido la primera parte en el programa anterior. Sí, que es esto del informe. Ahí está. Conversando ahí está. Con Miriam De Paoli. Sí, ella nos habló en la primera parte de cómo era necesario saber mucho más de las personas de la tercera edad y ahora nos va a contar de qué forma se analizó, estudió, implementó y realizó este informe en varios países de nuestro continente. Vamos a verlo. Tú estás en Uruguay transitoriamente porque viniste a un encuentro de Endeavor. Sí. Después te vas a Argentina. ¿En qué están ustedes hoy? ¿En qué está hoy Data 8? Una vez que ya elaboró este informe que llevó 9 meses, etcétera, etcétera. Estamos, bueno, ¿cómo siguen ustedes? Bueno, nosotros seguimos tenemos, como te decía, varias líneas de trabajo, sí, dentro de la consultora. Que en realidad, más que una consultora, somos un grupo de pensamiento. Ajá. Sobre la longevidad, ¿no? Bien. Desafortunadamente en español no hay una palabra, en inglés sí, que se llama think tank, que es, uh-huh, pensamos esos temas. Uh-huh. Trabajamos muy de cerca con empresas, con todo lo que tiene que ver con innovación, básicamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las empresas todavía no entendió que está dejando de hablar a un público que tiene mucho dinero. Claro. Todavía seguimos con la misma incoherencia. Ese es el objetivo, ¿no? Que entiendan. Que entiendan. Y que eso pueda ser un win-win, ¿no? O sea, un círculo virtuoso, claro, para todos. Claro. Por ejemplo, ¿no? Recién estuvimos hablando con una... Algo que ustedes van a decir, wow, qué moderno. Con una billetera de criptomonedas. Sí. ¿Qué tiene que ver la economía plateada con una billetera de criptomonedas? Mm. Todo. Claro. ¿Por qué? Porque ellos siguen hablando para un público 18-35 que no tiene plata para comprar un Bitcoin. Claro. Claro. Entonces nosotros fuimos y dijimos, ¿por qué no se hablen a abrir a los 45-60 y quizás algún tipo de llegada a los 65 más que tienen dinero, tienen inversiones y tienen ganas de experimentar? Claro. Quieren probar. De hacer. Quieren hacer, quieren ser parte. Por ejemplo, una cosa que nos llamó poderosamente la atención y ahora tenemos datos para comprobarlo, el 97% de la población mayor de 45 años tiene un teléfono móvil. Hablando de personas también en situación de vulnerabilidad. Mira, claro. Lo que pasa es que tenemos una idea de las personas en situación de vulnerabilidad que muchas veces, como yo siempre digo, mapa no es territorio. Claro. ¿No? O sea, cuando vas, sí, sí, ahí, sí, en cuando territorio... Cuando bajas a tierra. Ves que para ellos es una herramienta sumamente poderosa. Sí, sí. Hasta de seguridad, sí, tienen, sí, sí, hasta, bueno, usos que para Uruguay nosotros no tienen. En Uruguay existieron dos planes específicamente destinados, ¿ves?, a esa población. Que le daban o computadora o ahora celular. ¿Y por qué no acceden tanto a internet? Porque los datos son caros. Claro. Si tuvieran la posibilidad, lo, claro, accederían. Sí, claro. Entonces estamos hablando de que muchas brechas, uh-huh, están mucho más en el inconsciente colectivo, uh-huh, del paso del tiempo que en la realidad del paso del tiempo y cómo las personas lo viven. Claro. Por ejemplo, ¿no? Yo le pido a toda la audiencia que nos esté escuchando. Cuando uno dice, bueno, tienes 50 años, debe tener dificultad con la tecnología. Perdóname, toda la gente de 50 años hoy
era recién entrada en la adolescencia, claro, cuando empezamos a tener todos computadoras en su casa. Exacto. Crecimos, fuimos adultos con la tecnología. Sí, yo sí, no sí. conozco a nadie de 50 años que te diga, ay, no me bajo una app porque no lo sé hacer. Sí, 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 claro. O sea, son cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, mi mamá tiene 85 y maneja WhatsApp, maneja su celular. Quizás no le interese. Sí, no tengo objetivo para ello. Exactamente. ¿Y qué ayudó muchísimo el cambio? La pandemia. Claro. Gracias al COVID, mucha gente tuvo que cambiar sus hábitos. Primero, si tenía algún tipo de, quizás, pereza de usar el celular, lo tuvo que hacer para estar en contacto con la familia. Claro. Segundo, los bancos. Eso cambió profundamente. ¿Por qué? Porque ya no podías más ir. Claro. Quisieras o no, tendrías uh-huh. que transformarte sí, sí, en sí. un usuario digital. Sí, sí, bajarte la app del banco y... Eso aceleró, creen los estudiosos de la temática, que no es el caso. O sea, nosotros no estudiamos el impacto digital específico, uh-huh. pero a las personas que sí lo estudian, dice que aceleró a nivel sociedad 10 años, esos Mira, dos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, otra cosa que Data 8 en ese estudio nosotros logramos cuantificar. Una persona de más de 65 años hizo por lo menos 2 compras online durante pandemia. Uh-huh, claro. Eso es un montón. Claro. Significa que esa barrera inicial... Se venció. Se venció. Sí, tal cual. Pero la gran mayoría, y eso también es interesante, a la diferencia de la generación X, compra cosas para su casa. Uh-huh. O sea, la generación X, claro. 45-60, compra cosas claro, para ellos sí, mismos. Una ropa. Eso, entonces, hay miradas distintas que obviamente uh-huh. estamos hablando uh-huh. de temas generacionales. Y si ustedes que están escuchando dicen, pero mi primo no piensa así o mi tío, bueno, obviamente nosotros estamos generalizando. Para todo hay excepciones. Exactamente. Exacto. Y para todas hay excepciones. Exacto. Cada país tiene estadios de maturación, por eso les invito a que miren el informe, porque ahí van a poder entender bien que nosotros hicimos el informe bajo 2 lentes, uno el generacional y otro el regional. No es lo mismo hablar de vejez en México claro. que hablar de vejez en Uruguay. Exactamente. Por dimensión de país, por políticas cosas. Públicas, por maturación de la temática. Exacto. Tendría 1000 preguntas más para hacerte, pero como... Ahí yo puedo seguir hablando como 3 horas. Como se me está terminando el tiempo. Como soy periodista, soy un problema ser entrevistada. ¿Sos periodista? Porque yo sigo. Pa. ¿Trabajaste de dónde? ¿En Brasil? Yo trabajé en tele muchos años en CBS, en la época que los norteamericanos tenían una ejecución en portugués. Mira. Hice en portugués y en inglés. Ajá. Después trabajé para Globo News, que era el canal de Globo. ¿Pero desde allá? No, desde Argentina. O en Brasil. Ah, por eso, desde Argentina. Desde Argentina. No en Brasil. No, bien. En Brasil. Bien, prometemos un nuevo tramo de lo que nos dijo esta brasileña, argentina, italiana, pero ya sobre otro tema, sí, sobre la menopausia. Algo muy, muy, muy llamativo e importante de lo que nos va a hablar en el programa que viene. Exacto, y que todas las mujeres tenemos que tener en cuenta cuándo sucede, qué día es y informarnos sobre el tema. Exactamente. Vías de comunicación. Las vías de comunicación son el sitio web, que ahí hay un formulario donde ustedes, si quieren participar del programa, pueden hacerlo a través de www.palabrasmayoresuruguay.com. También pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 091-2272-50, que lo estuvieron viendo uh-huh. a lo largo de todo el programa. Y además está el Facebook y el Instagram. Bien. El Facebook es Palabras Mayores, tal cual nombre del programa, que pueden seguirnos también uh-huh. si quieren y dejarnos su opinión sobre todo el ciclo que han ido mirando Exacto. a lo largo de todo este tiempo. Y también está el Instagram, que es palabrasmayores-tv. Muy bien, y la invitación es como todos los sábados para el próximo. A las 9 de la mañana. Perfecto. Los esperamos por la pantalla de Canal 5. Muy bien, ella dijo todo, así que a mí no me queda más que despedirme, agradecerles y esperarlos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un poquito de bolero también, claro, para bailar en una sola baldosa. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía, y hoy quiero borrarla de mi ser. La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo